Hola a todos, yo soy Lukin. Hoy traigo una pregunta interesante. ¿La densidad de píxeles es importante a la hora de comprar un monitor? Una respuesta corta sería sí, es importante. Pero ¿por qué? En este video voy a dar respuesta a esta incógnita de manera más detallada. Recuerda que al final te puedes suscribir a mi canal. ¡Vamos con la intro! Por si no lo sabías, la resolución de nuestros monitores se mide en base a la unidad de medida llamada píxel. Nuestro monitor representa las imágenes en base a esos puntos que se iluminan para permitirnos ver a todo color, tanto la interfaz y el contenido de nuestra PC. En el caso de la resolución 1080p o Full HD, la medida del ancho es de 1920 píxeles por 1080 de alto, lo que nos da un total de 2.073.600 píxeles, y esa cantidad resultante siempre se va a tener que repartir entre las pulgadas que tenga tu monitor. Es por eso que cuantos más píxeles tenga un monitor, más detalladas podrán ser las imágenes, y entre más pulgadas tenga una pantalla, se verá menos definida su imagen. Pongamos de ejemplo dos pantallas con resolución Full HD, una de 24 pulgadas y otra de 32, de las cuales vamos a averiguar sus PPI o píxeles por pulgada. Y como hoy no voy a dar clases de matemáticas, vamos a usar una calculadora online para saber la densidad de cada una de ellas. Primero, vamos a introducir la resolución deseada de 1920 por 1080. Decíamos que una es de 24 pulgadas y nos da como resultado 91.79 ppi, y la segunda es de 32 pulgadas y ahora dio como resultado 68.84 ppi. Y ahora es cuando la densidad de píxeles entra en juego, porque los dos monitores tendrán el mismo número de píxeles, pero el monitor más pequeño de 24 pulgadas tendrá una mayor densidad de ellos. Eso se traduce en que será capaz de reproducir líneas más suaves e imágenes más nítidas. Teniendo esto en mente, y como estás imaginando, hay resoluciones recomendadas para cierto tamaño en pulgadas. Por lo que he aprendido y tomando en cuenta las densidades de píxeles, te recomiendo la resolución Full HD para un monitor de máximo 25 pulgadas, porque en un tamaño más grande, los píxeles se comienzan a notar a simple vista. Por otro lado, para pantallas de 27 a 32 pulgadas, la resolución 2K te vendrá de maravilla. Y si lo vas a usar para diseño, puedes usar un monitor de 32 pulgadas con resolución 4K. Y para el resto de tamaños de pantallas, los que son para ver películas en un salón, la resolución 4K sería la indicada. Eso es todo para el video de hoy. Si el video te gustó, deja tu like y suscríbete para recibir más contenido como este. Recuerda, yo soy Lukin, ¡hasta la próxima!